¿Están listos? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Espero que todos los que hayan traído su Biblia también hayan traído un cuaderno y una pluma para registrar lo que Dios va a hablar. Y que muchos de ustedes sean estudiantes de la palabra de Dios. Si tan solo comprendiéramos que el contenido de este libro son los pensamientos de Dios, imagínense nada más. Es el registro de la historia, la geografía, la teología, la profecía de Dios. Pasaríamos mucho más tiempo en la Biblia que en las series de Netflix, ¿verdad? Bueno, abran su Biblia por favor en el último libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Para los que estén teniendo problemas para encontrarlo, váyanse al Evangelio de Mateo y regrésense unas cuantas páginas. Y ahí van a encontrar el libro del profeta Malaquías. Malaquías vivió 400 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y después que él escribiera su libro, por supuesto, palabra inspirada de Dios, vinieron 400 años de silencio en donde Dios dejó de hablar a la nación de Israel hasta que apareció en el desierto a las afueras de Jerusalén el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Así que durante 400 años Dios guarda silencio. ¿Por qué razón? Porque la nación de Israel se había apartado de Dios. Vivían en idolatría. Vivían para sí mismos en su orgullo y en su soberbia, y por esta razón Dios guardó silencio. En el capítulo 3 del libro del profeta Malaquías, capítulo 3, verso 13, el Señor exhorta a la nación de Israel por sus pecados, y es justamente el pasaje que vamos a estudiar. Malaquías 3, del versículo 3 al 18, en un tema que he titulado El libro de las memorias de Dios. El libro de las memorias de Dios. Vamos a leer Malaquías 3, versículo 13 en adelante. Dice así: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Versículo 16: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria. Fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si usted puso atención en la lectura, en los primeros tres versículos, versículo 13, 14 y 15, se registran las palabras de los incrédulos, de aquellos que en el tiempo de Malaquías no querían seguir a Dios. No les importaba los mandamientos ni la palabra de Dios. Y el mundo actualmente se encuentra de la misma manera como estaban aquellos incrédulos de hace 2400 años. Las personas no quieren considerar a Dios en sus caminos. El mundo está lleno de tinieblas. Hemos sacado a Dios de las primarias. En las secundarias nunca se menciona el nombre de Dios en los programas académicos. En las preparatorias se enseña la teoría de la evolución
y se les enseña a los muchachos que ellos pueden escoger el sexo que ellos decidan o la identidad sexual que más les guste. Ahora resulta que hay más de 200 géneros en los Estados Unidos, y entonces los niños deciden si quieren ser transgénero, si quieren ser transvesti, si quieren ser mujer o muchos otros géneros que se han inventado. Dios está fuera de las universidades también. Hemos sacado a Dios de nuestros sistemas de gobierno. Prácticamente ningún presidente del mundo, con salvas excepciones, como en el caso de Benjamín Netanyahu o de Angela Merkel, la primer ministra de Alemania, todos los demás rechazan a Dios, no les interesa la palabra de Dios. Y así se encuentra también nuestro país. La mayoría de la población en México rechaza a Dios, no le interesan sus mandamientos. Se parecen a Faraón en el libro del Éxodo, capítulo 5, versículo 2, cuando llegó Moisés con Aarón y le dijeron: Faraón, déjanos salir de esta tierra de Egipto, queremos salir a celebrar la Pascua en el desierto. Y Faraón les respondió en Éxodo 5, 2: ¿Quién es Dios para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Dios, ni tampoco dejaré ir a Israel. No me interesa Dios, no quiero saber de Él y no quiero considerarlo en ninguno de mis caminos. Así se encuentra el mundo, hermanos. Sin embargo, si ustedes pusieron atención al texto que estamos desarrollando, a partir del versículo 16 en adelante de Malaquías capítulo 3, aparece otro grupo de personas. Este grupo de personas se les llama los que temían a Jehová. Un remanente pequeño en Israel, un pequeñísimo grupo de judíos que en los tiempos de Malaquías voltearon al cielo buscando esperanza en Dios. Aquellos que depositaron su fe y su confianza en el Señor. Y en el versículo 16, la Biblia nos revela que para estas personas Dios tiene preparado un libro de memorias, un registro en donde Dios va apuntando y va registrando cada acción, cada pensamiento, cada palabra de los que son sus hijos. En Malaquías 3:16 dice la Escritura que entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él. ¿Para quiénes? Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Así que este libro de memorias que está escrito en el cielo no es para cualquier persona. Hay dos requisitos para que Dios te considere como un candidato para escribir tu nombre en el libro de sus memorias. Estos dos requisitos son los siguientes. En primer lugar, temer a Dios. Temer al Señor. ¿Qué significa el temor de Jehová? Esta palabra, temor de Jehová, no se refiere a un miedo que le tengamos a Dios, como si Él nos fuera a dañar o a atacar, sino que el temor de Dios implica un respeto a Dios, una reverencia al Señor y una conciencia de que Dios está con nosotros todos los días y que Él nos está observando. Él nos ama y no nos observa para castigarnos. Él nos observa porque nos ama, porque quiere hacernos crecer. Quiere Dios que tú crezcas en la fe. Quiere Dios también disciplinarte si tú te empiezas a desviar, porque el Señor al que ama disciplina también. Así que el temor de Dios implica una conciencia de que Dios te está observando, de que Dios está con nosotros todos los días. Esto se encuentra en el título que el ángel le puso a Jesucristo, Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Así que cuando un cristiano está solo y estás a punto de hacer algo que sabes que ofende a Dios, estás a punto de transar, de hacer una llamada que no conviene, de tomar algo que no es tuyo, de tener un pensamiento equivocado porque sabes que estás solo y aparentemente nadie te está viendo, si tú temes al Señor, tú vas a decirle no al pecado.
Si tú sales de viaje y te vas a ese hotel y empiezas a ver los canales, no está tu esposa, no están tus hijos, estás solo en ese cuarto y tú sabes que hay ciertos canales en donde se transmite pornografía. Si tú eres un varón de Dios, si eres un hombre que teme a Dios, vas a agarrar a patadas la televisión. Y vas a decir, cierro la televisión, mejor la desconecto. Como un amigo mío, pastor, así le hacía cuando salía de viaje y tenía que estar solo. Yo prefiero desconectar la televisión y prefiero mejor pasar tiempo en la palabra de Dios. Ese es un hombre que tiene temor de Jehová. Una de las mejores definiciones del temor de Dios se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Vamos a leerlo juntos. Proverbios 8, versículo 13 nos define muy bien qué significa el temor de Dios. ¿Ya lo encontraron? Digan amén si ya lo encontraron. Muy bien. Proverbios 8, versículo 13. ¿Qué dice? El temor de Jehová, ¿qué es? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. La persona que teme a Dios dice, el chisme lo aborrezco, la pornografía la aborrezco, la mentira lo odio, el pecado lo detesto. ¿Por qué razón? Porque hay temor de Dios en nuestro corazón. Ese es el primer requisito para ser considerados en el libro de las memorias de Dios. Te quiero hacer una pregunta y si tienes apuntes ahí o un cuaderno, apúntala. ¿Tienes tú el temor de Dios en tu vida? ¿Temes tú a Dios? Cuando te acercas a Dios lo haces con reverencia, con respeto, con amor también, porque Él es nuestro Abba Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro papito querido. O eres una persona que cuando estás a solas haces de las tuyas, ¿verdad? Y no te interesa, como si Dios no existiera, ¿verdad? Es una pregunta muy importante, porque si tú tienes temor de Dios es porque has nacido de nuevo, porque conoces a Jesucristo y Él es tu Señor y tu Salvador. Digan amén. El segundo requisito para ser considerados en el libro de las memorias de Dios está en el versículo 16, Malaquías 3:16. Dice al final, Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que, ¿qué cosa dice? Los que piensan en su nombre, aquellos cuyo piensan en Dios, aquellas personas que constantemente están considerando a Dios en sus pensamientos y echando fuera todos los pensamientos tóxicos de tu mente, esas personas son candidatos para ser considerados en el libro de las memorias de Dios. A continuación, vamos a estudiar algunos de los registros del libro de las memorias de Dios. En el primer servicio estuvimos analizando los tres primeros registros del libro de las memorias de Dios y vamos a hacer un muy breve resumen para que los que están tomando apuntes puedan llevarse toda la información. El primer registro en este libro invisible de las memorias de Dios incluye los nombres de quienes son hijos de Dios. Tu nombre y mi nombre están inscritos en el libro de las memorias de Dios. Cuando Jesucristo mandó a los 70 discípulos de dos en dos, regresaron muy emocionados. Le dijeron, Señor, estamos muy, muy gozosos y alegres porque hemos descubierto que los demonios se nos sujetan. Y Jesucristo les contestó en Lucas capítulo 10, no se regocijen que los demonios se les sujetan, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Así que si tú realmente eres cristiano y has nacido de nuevo, hay un libro en el cielo y en ese libro, cuando tú llegues al cielo, Dios lo va a abrir ese libro y ahí está tu nombre inscrito. Y tu nombre no es el que tienes ahorita, lo vimos en la primera conferencia. A lo mejor te pusieron Betsabé, ¿verdad? O te pusieron Damián Lucifer, o el nombre que te hayan puesto aquí en la tierra, ese no es tu verdadero nombre. Lupita, Margarita, Pancho, como te llames, ese no es tu verdadero nombre, sino que Dios es especialista en cambiar los nombres. Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel, de Abraham sin H, ¿sí?, padre de algunos, por Abraham con H, padre de una multitud. Cuando nació el rey Salomón, David, de una manera impulsiva, le puso el nombre a su hijito y le puso Salomón. ¿Se acuerdan de Salomón? Pero
Después llegó un profeta, el profeta Natán, y exhortó a David. Le dijo: David, ¿por qué no consideraste a Jehová? El nombre del niño no es Salomón, el nombre del niño es Gedeías. Esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. El verdadero nombre del rey Salomón es Gedeías, porque ese fue el nombre que le puso Dios y significa el amado de Dios. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de las memorias de Dios? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿tu nombre está inscrito en el libro de la vida o no estás seguro? Muy buena pregunta. Segundo registro en el libro de las memorias de Dios. En segundo lugar, Dios tiene registradas las palabras de sus hijos. Cada palabra que sale de nuestros labios, sea para edificación o sean palabras de soberbia y de amargura y de corrupción, están registradas todas en el libro de las memorias de Dios, y vamos a tener que dar cuenta por cada una de nuestras palabras. Mateo capítulo 12, versículo 36. Yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuáles son las palabras que salen de tus labios? ¿Salen palabras de menosprecio, de humillación, insultos, chistes groseros, chistes de doble sentidos, albures, palabras de murmuración, de queja, de chisme? Pues de esas palabras tendrás que dar cuenta en el día del juicio. Y el Señor quiere que de nuestra boca, de nuestros labios, salgan palabras de bendición, palabras de gozo, de alegría. Por esa razón, hermanos, debemos memorizar la palabra de Dios y debemos conocer profundamente las Escrituras y tener en tu mente varios versículos de la palabra de Dios, y cuando vengan pruebas y problemas, comenzar a pensar en esos versículos y a declarar esos versículos. Y de esta manera el Espíritu Santo te va a llenar en tu corazón. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que andamos en comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan capítulo 1. Y de esta manera podemos comenzar a declarar la palabra de Dios. Quiero hacerte una pregunta: ¿cuáles son las palabras que salen de tu boca normalmente? Cuando vienes el domingo tempranito a la iglesia: ay, otra vez es domingo, tengo que ir a la iglesia y la alabanza, tengo que aguantar al pastor, al tote ese, el grandote, y al otro pastor que manda a abrir las puertas y que se parece a Spurgeon, y ay, otra vez, Señor, ¿verdad? Y puras quejas y quejas y murmuraciones, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Tú no fuiste creado para quejarte. No debemos de quejarnos ya. Las quejas y los chismes, háganlos bolita y échenos al bote de la basura. Como un muchacho vino de la iglesia del norte el otro día: pastor, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le dije: ¿por qué qué? ¿Por qué nací en Tlalnepantla? No nací en Australia o en Inglaterra. Hubiera yo sido hijo de la princesa esta, la reina Isabel de Inglaterra, para no tener tantos problemas. Le dije: deja de quejarte, porque gracias a Dios naciste en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Y ahí es donde Dios te quiere y tiene un plan para ti. Dejemos de quejarnos y que nuestras palabras, nuestros labios, salgan palabras que edifiquen. Ese es el segundo registro en el libro de las memorias de Dios. Dios tiene todo apuntado en su libro. El tercer registro en la conferencia pasada fue el siguiente. En tercer lugar, Dios tiene registrado en su libro las lágrimas de sus hijos. Cada lágrima que hemos derramado cuando nos convertimos, cada lágrima que has derramado de arrepentimiento, de alegría y de gozo. Ayer tuvimos una boda, por ejemplo, y mi esposa estaba llore y llore. Decía: ¿por qué lloras, Carlita? Pues lloro de gozo porque es 25 años de casados, una renovación de votos preciosísima, un lugar hermoso, y me da gozo ver a los hermanos que se están alegrando. Cada lágrima de alegría, cada lágrima de arrepentimiento, cada lágrima de sufrimiento por causa de Cristo, niños que los rechazan, les hacen bullying en las primarias porque andan predicando de Cristo y dicen que son cristianos. El otro día, ¿verdad?, supimos el caso de un niñito en cuarto de primaria, se paró así en su salón y dijo: Santa Claus no existe,
es una mentira, no crean esa mentira. El que sí existe es Jesucristo. Ese sí es el que existe, es el Dios verdadero. Y Él es el que nos trae los regalos, no como el gordo panzón ese. Imagínense la broncona, ¿verdad? Mandaron llamar a los papás, se armó un circo ahí en la escuela, regañaron al niño, regañaron a los papás que estaban faltándole al respeto, a la fe, supuestamente fe, ¿verdad? En este Santa Claus que ni siquiera existe, que es un usurpador de los atributos de Dios. Porque según el mundo cree, aparentemente Santa Claus es omnipresente, omnisciente y todopoderoso, porque puede dar la vuelta al mundo en pocos minutos y sabe cómo se portaron cada niño del planeta. Imagínense nada más qué grande herejía se enseña en las escuelas. Así que el tercer registro en el libro de las memorias de Dios es las lágrimas que tú has derramado. Y terminamos el primer servicio pidiéndole al Señor que quebrantara nuestros corazones, porque muchos de nosotros como cristianos nunca lloramos, especialmente los hombres que somos más secos, más duros, ¿verdad? Y cuando ves un alma que se convierte, qué bueno que se convirtió. Y cuando ves a alguien, ¿verdad?, que está enfermo y que está en una situación muy difícil, ni modo, que Dios lo ayude, ¿verdad? Y ves los niños de la calle, ves las mujeres que venden su cuerpo ahí, ves el pecado del mundo y te vale, ¿verdad? Porque tu corazón está endurecido como piedra y tenemos que pedirle a Dios que quebrante nuestro corazón, que rompa nuestro corazón y que aprendamos a llorar en su presencia. Cuando yo me convertí hace ya algunos años en el puerto de Veracruz, recuerdo exactamente el día que yo me convertí, que le entregué mi vida a Cristo y sentí una presencia así que se puso enfrente de mí, aquí en mi rostro, y metió sus manos a mi pecho, empezó a hacer así como una cirugía y a sacar cochinada y media y soberbia y orgullo y muchos pecados, ¿verdad? Y comenzó a limpiarme. Era el Espíritu Santo de Dios. Y a partir de ese momento estuve llorando, hermanos, de veras, delante de Dios, se los digo, unos 3 o 4 meses. Y nada más entraba yo a la iglesia y escuchaba una alabanza, chillar todo el tiempo. Y escuchaba cualquier prédica de lo que, hasta del anticristo, me ponía yo a llorar, ¿verdad? De las prédicas del doctor Armando, ¿verdad? Y se acercaba el pastor, ¿y por qué lloras? No sé, es que tengo gozo y alegría que Dios me perdonó y que perdonó todos mis pecados y los arrojó al fondo del mar. Y además yo lloro de tristeza por mis pecados, todo lo que ofendía a Dios. Cuando nacemos de nuevo, el corazón se nos sensibiliza y todas esas lágrimas que tú has derramado por tus hijos en oración, todo el sufrimiento que has tenido en tu escuela porque te rechazan por ser cristiano y eres un chavo valiente y estás haciendo un grupo de estudio ahí en tu preparatoria y estás levantando el nombre de Cristo y te dicen que eres un tonto y que dejes esas cosas, que eres un fanático, y tú sigues adelante y lloras y chillas porque se sufre. Esas lágrimas están registradas en el libro de las memorias de Dios. Por eso le damos la gloria a Él en esta mañana. Él ha registrado todo en su libro, todo en su libro. Y a partir de ahora vamos a revisar otros registros que tiene Dios apuntados en su libro. En cuarto lugar, el cuarto registro que tiene Dios escrito en el libro de las memorias de Dios son los pensamientos de sus hijos. Dile a la persona a tu lado, Dios conoce todos tus pensamientos. Las palabras que salen de nuestras bocas provienen de nuestros pensamientos. Primero son los pensamientos, después vienen las palabras y luego vienen las acciones y los hábitos. Apunta ese orden: pensamientos, palabras, acciones, hábitos. Es de vital importancia que todos los cristianos revisemos nuestros pensamientos constantemente. Tú no te puedes dar el lujo, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, en este año 2020, de pensar al azar, como muchos piensan. Te paras en la mañana y, ay, hace frío, ay, me voy a meter a bañar, este shampoo no me gusta, ay Dios, ¿por qué? No tengo dinero, te sales a la calle, ay, qué frío, ay, otra vez el frío, la economía, ya subió la gasolina, ay, estoy deprimido, ¿por qué? Y mi tía Chuchis, y si me voy a vivir con ella a Los Ángeles, no, mejor no, porque es bien mala onda, mejor me sigo, me voy a inscribir un curso de inglés, no, mejor ya no. Y entonces empezamos a pensar al azar. Un pensamiento y otra cosa y otra cosa, y no tienes dominio sobre tu mente, sobre tus pensamientos. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio.
Tenemos que cultivar a través de la oración, pedirle al Señor que con su Espíritu Santo nos dé dominio propio para que ningún pensamiento pase por nuestra mente sin haber sido examinado por el Espíritu Santo. Señor, estoy pensando en esto. ¿Qué pasaría si me sacara la lotería, Señor? ¿Qué haría si fuera millonario? A ver, espérame tantito. Este pensamiento de ganarme la lotería, Señor, ¿de dónde proviene? ¿De la Biblia o de mi carne, Señor? Pues proviene de mi carne, porque tu palabra dice que tú eres mi proveedor, no la lotería. Entonces este pensamiento no te agrada, Señor. Entonces lo voy a traer delante de ti, lo estoy examinando y estoy determinando que ese pensamiento no proviene de ti, Señor. Y así como los presos, le voy a poner unas esposas y lo voy a traer y presentarlo ante el ministerio público, que es tu trono, Señor. Te pido, Señor, que tú me ayudes para eliminar ese pensamiento de mi mente y que mi vida no dependa de una fantasía que me voy a sacar la lotería, sino que mi vida dependa de ti, de tu palabra, porque tú eres mi proveedor, Señor. ¿Sí me entienden? Tenemos que examinar todos nuestros pensamientos. No es un ejercicio fácil, porque varias veces al día, al menos unas 3 veces al día, como lo hacía Daniel en la mañana, en la tarde y en la noche, venir a la presencia de Dios y examinarnos a nosotros mismos, como dice Pablo en Corintios, para ver si estamos en la fe. Segunda de Corintios capítulo 10, miren lo que dice este texto el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 10. Dios tiene registrados todos nuestros pensamientos en el libro de las memorias de Dios. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 4. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice, hermanos? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Note en primer lugar que estamos en un ejército. Estamos en la milicia. Empuja a la persona a tu lado y dile: eres un soldado de Jesucristo. Tú eres un soldado de Jesucristo también, hermana. No, y las armas de nosotros no son metralletas o AK-45 o granadas o misiles nucleares. No son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de qué? De fortalezas. Subraya la palabra fortalezas, por favor. Es la palabra griega ajúrroma, así se dice en griego, ajúrroma, o en inglés se tradujo stronghold, una fortaleza enemiga. Y esta palabra significa un pensamiento contrario a Dios, un argumento para defender el pecado. Eso quiere decir la palabra ajúrroma o fortaleza. Una fortaleza es un pensamiento pecaminoso que estoy consintiendo en mi mente, a través del cual justifico mi pecado. Oye, hijita, ¿y por qué ya no vas al grupo de jóvenes? Vemos que hace 3 meses ya ni lees la Biblia. Ya te hiciste novia del sobrino del anticristo, hijita. ¿Qué está pasando en tu mente? No, mamá, es que yo tengo derecho a hacer mi vida. Tú te hiciste cristiana, ahora respeta mi vida y yo me justifico y estoy bien y no te metas conmigo. La frase más diabólica que usan los muchachos en Estados Unidos y también en México es: leave me alone, dicen los chavitos gringos. Oye, hijito, pero ya no vas a la iglesia, no te vemos leyendo nunca la Biblia. Leave me alone, déjeme en paz, déjeme solo, es mi vida. Como me dijo el otro día un joven, ¿verdad?, que se alejó de Cristo porque ni siquiera nunca nació de nuevo. Le dije: ¿Qué te pasa? Tú tienes que acercarte a Dios, estás mal, estás ofendiendo a Dios. Y ¿saben lo que me contestó? Me dijo: yo, déjeme en paz, pastor, yo tengo derecho a ser feliz. Órale, esa hasta la apunté, estuvo buena su frase. Tengo derecho a ser feliz. Esas son las famosas fortalezas, son pensamientos a través de los cuales justificamos nuestros pecados. ¿Sí me entendieron? Cuando una persona está en adulterio, estás viendo una serie de Netflix de porquería, de pura violencia y de muertos y de sangre y de fornicaciones, estás viendo las telenovelas del canal de las estrellas, puros adulterios en las novelas, y llega el pastor a tu casa: hermana, ¿por qué está viendo eso? Mejor ponga a estudiar el libro de Deuteronomio. Y la hermana dice: pues es que es la forma que yo me distraigo en la tarde, pastor. No está tan mal. Esa es una fortaleza, es un argumento pecaminoso. Versículo 5, ¿qué dice? 2 Corintios 10:5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y subraya lo que sigue en tu Biblia:
y llevando cautivo, ¿qué dice? Todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Cada pensamiento que pasa por tu mente, debes examinarlo, si viene de Dios, o si viene de la carne, o del mundo, o del diablo, y en caso que provenga del reino de las tinieblas, traerlo cautivo a la presencia de Cristo. No levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos cruzó por la mente el quitarnos la existencia? La vida no vale nada, como dijo José Alfredo. Y ya mejor me adelanto, ¿de qué manera lo podré hacer? Y empiezas a pensar ahí la maquinita, porque piensas que ya tu vida no vale, que nadie te valora, que no, nunca tuviste éxito en la vida, que fuiste un fracasado, y comienzas a pensar hasta en quitarte la vida. Hermanos, ¿de dónde proviene ese pensamiento? Díganme ustedes, ¿viene de los Salmos o de los Proverbios? Viene de Satanás y del infierno. Y en ese momento tienes que traer cautivo ese pensamiento. Imaginarte que estás delante del trono de Dios en oración. Decirle: Señor, mira, lo traigo cautivo. Ya le puse las esposas. Ya determiné y discerní que no viene de ti este pensamiento, viene de Satanás. Señor, llévatelo al fondo del mar, porque yo soy hijo de Dios, tú me diste la vida, y nadie tiene derecho a quitarme la vida más que tú, Señor. ¿Vamos entendiendo de lo que se trata esto? Entonces debemos echar fuera los pensamientos tóxicos y pecaminosos y decidir pensar en las cosas de Dios. En Filipenses 4, versículo 8, el apóstol Pablo dice: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en esto. Tus pensamientos en el 2020 deben ser los pensamientos de Dios. Cuando te sientes a la mesa con tus hijos, con tu esposa, que se hable de Dios. Qué hermoso es hablar de Dios. Oye, fíjate que leí este proverbio y hoy en la mañana hice mi devocional y me llené de los pensamientos de Dios y quiero compartirte las bienaventuranzas. Mira, son 8 bienaventuranzas. La primera dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de Dios es el reino de los cielos. ¿Quién será un pobre en espíritu? Vamos a investigar. Mira, yo quiero ser pobre en espíritu porque yo quiero ver el reino de los cielos. Que esa sea la plática. Que en tu carro, en vez de que estés escuchando las noticias, ¿verdad?, y los muertos y los asesinatos, ponte una predicación. Ya apaga la rancherita del cuadrante, apaga la radioseta del cuadrante de las cumbias, por el amor de Dios, y comienza a escuchar alabanzas, porque por lo que entre por tus sentidos es lo que va a entrar a tu mente. Tu sentido de la vista, del olfato, ¿verdad?, del oído, todo esto se va a quedar en tu mente. Y debes comenzar a batallar con estos pensamientos equivocados. Hay muchos hermanos en Cristo que piensan, a veces de forma inconsciente, piensan y se sienten fracasados. Pastor, es que yo no llegué ni al segundo de la primaria y apenas de milagro hablo el español. Y nunca aprendo nada de la Biblia y nunca voy a llegar. ¿Y estos pensamientos de fracaso de dónde provienen? ¿De dónde? Díganme ustedes, ¿de dónde? ¿De dónde? De la carne, de Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Juan 15, versículo 16: somos elegidos por Dios y fuimos destinados para llevar mucho fruto. Somos ovejas del Señor, somos ovejas de su prado, y nadie nos arrebatará de las manos de Jesucristo. Nacimos para vencer el pecado. Nacimos en Cristo para ser vencedores del mundo y vencedores de la carne y vencedores del diablo. Un cristiano es un vencedor por definición. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Díganlo fuerte: todo lo puedo en Cristo. Entonces deje de pensar así, arrepiéntase de estar pensando así. Ay, pastor, es que estoy deprimido, triste, tengo miedo. Le tengo miedo al diablo y a sus demonios. Y ahí estás todo el día y te vas a dormir con ese temor, ¿verdad?, con esa angustia, con esa tristeza. Y la Biblia dice claramente que el que está en Cristo es más poderoso que el que está en el mundo. Aquel que está dentro de nosotros es más poderoso que Satanás y todos sus demonios. No tienes por qué tener ni un solo pensamiento de miedo, ni un solo pensamiento de temor.
¿Cómo piensas, hermano? Apunta en tu cuaderno, ¿cuáles son los pensamientos que atraviesan mi mente normalmente durante el día? Durante el día me siento temeroso, me siento angustiada, me siento triste. Debes recurrir inmediatamente a la palabra de Dios para que el Señor limpie tu mente y en su libro de memorias queden registrados los pensamientos de Él, los pensamientos de Dios. Vamos rápidamente, por favor, al Salmo 19, versículo 14. Les voy a dar dos o tres versículos muy interesantes que hablan acerca de los pensamientos y de la meditación de nuestro corazón. Salmo 19, versículo 14. ¿Qué dice aquí el salmista? Vamos a leerlo juntos. ¿Están de acuerdo? En voz alta. Salmo 19, 14. ¿Qué dice? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué está haciendo aquí el salmista? Se está examinando y está diciendo, a ver, ¿qué palabras estoy usando? ¿Qué pensamientos en mi meditación estoy dejando entrar a mi mente? Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación y los pensamientos en mi corazón delante de ti, que te agraden, Señor. Díganlo otra vez conmigo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y en Isaías capítulo 26, versículo 3, el profeta también habla de los pensamientos. Si tú eres una persona nerviosa, que todo el tiempo andas con los nervios, ¿verdad? ¡Ay, los exámenes! Y te llenas de ronchas. ¡Ay, ahí viene la renta! Te da colitis nerviosa. La colitis, la gastritis y muchas otras itis y la alta presión y todo esto muchas veces son consecuencia de lo que pensamos. Si tú piensas, ¿verdad?, que todos están en tu contra y que el único que tiene la razón eres tú y que te puede pasar algo si sales de la calle, te va a subir la presión. Si tú piensas que tú eres el único que maneja bien en Paseo Toyocan, le vas a aventar el coche a todos y va a estar con ese pensamiento de que tú tienes que llegar primero y puedes tener un accidente y te va a subir la presión y te puedes enfermar. ¿Ustedes creen que fuimos diseñados para eso por Dios? Por supuesto que no. ¿Qué dice Isaías 26, versículo 3? Tú guardarás, Señor, en completa paz. Subraya la palabra paz. Shalom. Es una paz completa, absoluta, que solamente Dios puede dar en tus pensamientos, en tu mente y en tu cuerpo. Tú guardarás en completa paz ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que tu pensamiento persevere en Dios, en su palabra. Por eso es fundamental que en este año 2020 tú tengas en la mañana un tiempo que podríamos llamar la hora silenciosa. Apúntalo, la hora silenciosa. ¿Qué es eso de la hora silenciosa? Es un tiempo a solas con Dios. Y en esa media hora, en esos 40 minutos o una hora completita, tú puedas encerrarte en tu cuarto, abrir las escrituras, registrar en un cuaderno lo que Dios está hablando a tu corazón a través de las sagradas escrituras de la Biblia. Que pongas ahí la fecha, 4 de enero, 5 de enero del 2020, 6 de enero. Dios me habló en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, y me indicó estos pecados que debo alejarme de eso, de estas personas que debo alejarme. Me dio luz acerca de esta decisión, consoló mi corazón porque estaba triste, me sentía deprimido, pero derramé mi tristeza delante del trono de Dios y me llenó de su gozo y de su gracia. Y después un tiempo de oración, la hora silenciosa. ¿Cuántos de ustedes tienen la hora silenciosa con Dios todos los días? Ay, pastor, es que me da flojera. Es que tengo que salir a las 3 de la mañana a la chamba. Pues ahí en el camión. Es que en el camión ponen cumbias. Ponte tus audífonos. No hay ningún pretexto. Jesús tenía todos los días una hora silenciosa.
En la madrugada buscaba al Padre, en la noche buscaba al Padre, y él se conectaba con Dios en oración, y el Padre lo llenaba de fuerza y lo ungía con su Espíritu Santo para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. ¿Cómo le vas a hacer para tener poder para enfrentar el día de mañana? ¿Cómo le vas a hacer? Imagínate que te dejáramos sin desayunar, sin comer y sin cenar 15 días. Nos vemos aquí en 15 días, hermanos. Nadie va a poder ni comer, ni desayunar, ni cenar. Aquí nos vemos. ¿Cómo vamos a llegar dentro de 15 días el domingo? Unos van a llegar, ¿verdad?, hasta inconscientes, ¿verdad? Porque ¿qué necesitamos? El alimento, la proteína, las vitaminas, los minerales. Necesitamos para sustentar nuestro cuerpo el alimento físico. Es lo mismo con el alimento espiritual. Deja de orar y deja de buscar a Dios 15 días y al rato vas a andar con los testigos de Jehová. Y van a llegar ahí dos señoras a tu casa, nada, que los testigos, y te van a convencer porque te van a traer una despensa o te van a llevar a jugar básquetbol los mormones. Y por el básquetbol, ya te, ¿por qué razón? Porque ni siquiera conoces la palabra de Dios, ni sabes defender la deidad de Cristo y estás pensando nada más en lo que te conviene. Necesitamos traer todos los pensamientos a la presencia de Dios, porque todos esos pensamientos están registrados donde, en el libro de las memorias de Dios. Quinto registro en el libro de las memorias de Dios. No solamente Dios registra nuestras palabras y nuestros nombres y nuestras lágrimas que están en un botecito, en una redoma en el cielo, por supuesto me refiero a algo espiritual, no físico, sino que en quinto lugar, Dios también registra los deseos de sus hijos. Dile a la persona a tu lado, todos tus deseos están escritos. Pero díselo, no se lo dijeron. Todos tus deseos están registrados en el libro de las memorias de Dios. No solamente lo que dices y lo que piensas, sino lo que deseas. Los que traen cuaderno, apunta los dos o tres deseos más profundos de tu corazón para este año 2020. Nada más no vayas a poner bajar de peso, no. Un deseo profundo. Ese deseo Dios lo conoce. Y a continuación vamos a discernir si ese deseo proviene de Dios o proviene de tu carne. ¿Cómo sabemos que todos los deseos están delante de Dios? El Salmo 38, versículo 9 nos lo confirma. Miren lo que dice el Salmo 38, verso 9. Dice el salmista: Señor, delante de ti están todos mis deseos. ¿Ya lo vieron? Salmo 38, 9. Qué maravillosa es la Biblia. Nos confirma y todas las piezas se van juntando, ¿verdad? Salmo 38, 9. Digan conmigo: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. O sea, hasta cuando tú haces eso, también Dios sabe por qué lo hiciste. Ay, Señor, ¿cuándo llegará mi príncipe azul? ¿Será en el 2020, Señor? Y ese deseo que tú tienes de casarte con el príncipe azul, ¿verdad? En la iglesia, ¿está dónde? Delante de Dios. Dios conoce todos tus deseos. Maravilloso. Ahora, ¿cómo sabes si tus deseos provienen de Dios y son genuinos delante de Dios? ¿Cómo saber si lo que yo deseo realmente es santo o es agradable delante de Dios? ¿Cómo? Bueno, muy fácil. Escuchen esta enseñanza y pongan atención. El deseo más grande de cualquier cristiano, el más grande, el principal deseo en la vida de un creyente, el número uno, es amar y conocer a Dios. Si realmente
eres cristiano. Antes del deseo de casarte y de tener una casa nueva y de irte de vacaciones a Cancún y de inscribirte en el Instituto Teológico ahora en enero y de salir a hacer evangelismo a la calle y de leer la Biblia 5 veces al año, antes de cualquier otro deseo, el principal deseo en la vida de un cristiano es, díselo al de junto, amar y conocer a Dios. Esta es la vida eterna, dijo Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Apunta en tu cuaderno, es el deseo más grande de mi corazón, amar y conocer a Dios este año. O el deseo más grande de mi corazón es ir al Super Bowl en febrero, o ir al partido de Chivas contra América, o tener más dinero, o tener una casa, o tener una novia. Si ese es el principal deseo de tu corazón, andas perdido y no te será concedido, porque el deseo más grande en tu corazón, si realmente amas a Dios y a su Hijo Jesucristo, es servirlo, conocerlo y amarlo para siempre. Amén. Vamos a confirmar esto en el libro del profeta Isaías, capítulo 26. Vean lo que dice Isaías aquí en su capítulo 26, versículo 7. Maravilloso pasaje este que vamos a leer a continuación. Yo espero que pongas atención y que llegue a lo profundo de tu corazón. Isaías 26, versículo 7 al 9. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria, ¿qué dice Isaías? Son el deseo de nuestra alma. El nombre de Dios se refiere a Dios mismo. Tú, Señor, tú Dios, tú eres el deseo de mi alma. Te deseo, Señor, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Deseo tu palabra, deseo tu nombre, te deseo, Dios. ¿Cuántos desean a Dios de esta manera, como lo deseaba Isaías? Por eso Dios usó al profeta, porque era el más grande deseo de su corazón. Versículo 9, léanlo en voz alta. ¿Qué dice el 9? Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cuántos de nosotros tenemos este deseo? Con mi alma te deseo en la noche, y mientras esté mi espíritu dentro de mí, mientras no me muera yo, Señor, quiero madrugar a buscarte. ¡Qué preciosa enseñanza! Y en el Salmo 42, el rey David, de la misma manera, en el versículo 1, nos da una idea muy parecida a lo que escribe Isaías. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Abraham deseaba con todo su corazón a Dios. Por eso Dios concedió su deseo de ser padre. ¿Se acuerdan de Abraham? No tenía hijos. Y llegaban sus amigos a la tienda. ¿Cómo te llamas? Abraham. ¿Y qué quiere decir tu nombre? Padre de las multitudes. ¿Y dónde están tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Padre de las multitudes, ¿no tienes hijos? ¿Y cuántos años tienes? 95. Pero él deseaba ser padre y deseaba a Dios con todo su corazón, y a los 100 años Dios le concedió ser papá a Abraham. Moisés, desde que fue encontrado por Dios en la zarza ardiente, deseaba a Dios, su deseo era Dios, Dios, Dios todo el día, y fue usado por Dios para liberar a Israel de Egipto. ¿Cuál era el deseo más grande de Jesús cuando vino? ¿Cuál era el deseo más grande de Jesús? Amar a su Padre. Y esta es mi comida, dijo Cristo en Juan. Hacer la voluntad de mi Padre, el deseo más grande de Cristo era amar a su Padre y hacer su voluntad.
Pablo desde que se convirtió en Hechos capítulo 9, ¿cuál fue el deseo de Pablo después de que se convirtió y nació de nuevo? Dios. Y llevar el evangelio a los gentiles y ganar las almas, porque amaba a Dios con todo su corazón. Si tú caminas con Dios y amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tus deseos te serán concedidos por Dios. Y cuando tú suspires, ay, mi novia, Señor, ya tengo 35 años, está chavo. Pero si tú amas a Dios y te paras en la madrugada y lo buscas genuinamente porque lo amas, al ratito va a llegar la princesa aquí de Azcapotzalco y te la vas a encontrar y Dios te la va a presentar, hermano. Señor, llevamos 25 años rentando, queremos una casa, Señor, del Infonavit, de la que sea, Señor, una casita propia. ¿Será un deseo pecaminoso desear una casita propia? Si amas a Dios con todo tu corazón, es un deseo genuino. Y Dios, cuando menos te lo esperes, te va a dar tu casa. Ay, Señor, no conocemos el mar, me dijo una hermana en la iglesia del Lord. No conocemos el mar, pastor. 29 años en el planeta y nunca hemos ido ni a Acapulco. Tenemos el deseo de ir a Acapulco. ¿Aman al Señor? Sí, amamos al Señor. A las 3 semanas Dios les proveyó, les dieron una ofrenda, se fueron a Acapulco y conoció el mar con sus propios ojos. Dios va a conceder los deseos de tu corazón si tú lo amas con todo tu ser. Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero asegúrate que lo amas. No me vengas con que, ay, deseo casarme, pero nunca oro, nunca leo la Biblia, me vale gorro todo. Ya estás como los que siguen a Jesús nada más por los panes y los peces. Las multitudes, 15,000 personas, iban nada más a seguirlo por lo que les daba de comer. Y al día siguiente que Jesús tenía un problema, ya ni le hacían caso, porque querían seguirlo por el alimento que les daba, no porque amaban a Jesús. Y hay muchos cristianos que siguen a Jesús nada más por lo que les da, porque no lo aman genuinamente, no ha nacido de nuevo. El cristianismo nada más es una religión para muchos. Y a ver qué saco de la iglesia, y vengo a la iglesia, a ver si agarro novia, y a ver, dan despensa allá atrás, me voy a llevar una, me voy a hacer aquí el enfermo, y el hermanito de allá se ve que más o menos la libra, a ver, me voy a juntar con él, a ver si me dan una ofrenda, y por acá y por allá, y nada más vienes para ver qué te da Jesucristo. Es un corazón que nunca va a ser premiado por Dios. Necesitamos conocer a Dios con todo nuestro corazón y amarlo. Amén. Y en último lugar, se nos terminó el tiempo. El sexto registro de Dios en el libro de sus memorias son las oraciones de sus hijos. Las oraciones de sus hijos. La oración sincera llega delante de Dios y es registrada en el libro de las memorias de Dios. Hay oraciones que tú hiciste hace 15 años que ya ni siquiera te acuerdas, pero que si el Espíritu Santo las trajera a tu memoria, te sorprenderías, porque Dios ya las contestó y tú ni te diste cuenta. Todas tus oraciones son registradas en el libro de las memorias de Dios y serán contestadas en el tiempo y a la manera de Dios. Digan amén. Por esa razón, lo que más vale la pena el tiempo invertir es en la oración. No sé si lo agarran la onda. Ah, no, la oración, qué flojera. Reunión de oración con Yoshi. No, no, con Spurgeon. No. Qué flojera. No. Clamar por las almas perdidas de Metepec. No, 2 horas aquí encerrados. Por eso las reuniones de oración nadie viene. O casi nadie. A los congresos sí, porque ahí está padre la onda en los congresos. Pero la reunión de oración, porque nuestra carne no le gusta la oración. Nuestra carne es contraria a la oración. Y si no, pregúntale a tu carne mañana a las 5:30 a.m. Pon el despertador mañana, hagan este experimento, y el despertador a todo el volumen que dé, pero no lo pongas ahí junto a tu buró donde le pegas así se calla. Ponlo hasta allá, hasta la puerta, para que te moleste así. Y tú te tienes que parar, y ahí cuando llegues al despertador vas a poner ahí, ¿verdad?, un versículo que dice: orad sin cesar.
Y ahí te, ay, es que el pastor, ah, la Biblia. Ay, no, mejor me rezo a la cama. Tu carne detesta la oración, acéptalo. Por eso dice Colosenses, crucifiquen su carne, hagan morir las obras de la carne, y una de las obras es la pereza. Y tenemos que luchar contra nosotros mismos y contra la pereza, y pararnos y buscar a Dios en oración, porque todas las oraciones están registradas en el libro de las memorias de Dios. Y para terminar, te tengo una noticia. Si tú oras genuinamente a Dios y lo deseas con todo tu corazón, Dios te dará mucho más de lo que hayas pedido. Levanten la mano todos los que hayan visto al menos un milagro de Dios donde Dios te contestó de una manera sobrenatural mucho más de lo que tú le pediste. Tú le pediste uno y Dios te dio 100. Tú le pediste un esposo y además te lo trajo guapo. ¡Ah! ¡Aleluya! Tú le pediste acabar la primaria y ya vas en la prepa. Tú le pediste entrar al ITI y ahora ya te estás graduando hasta del doctorado. Efesios 3, 20 y 21 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Dios es generoso. Empújale junto, dile: Dios es generoso. Nuestro Dios no es tacaño. Dios no está en los cielos diciendo: ah, mi hija me está pidiendo, ¿verdad?, que su esposo se convierta, que sus tres hijos borrachos se arrepientan. No, 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 no le voy a contestar. Dios no es así. Si tú estás orando por ellos, ten por seguro que Dios los va a alcanzar de alguna manera. Mi abuela oró por un tío, 50 años se murió la abuelita, y a los 65 años después que empezó a orar, se convirtió el tío. Tómala, tómala. Dios contesta la oración. Claro que la contesta, a sus modos y tarde o temprano. Te va a dar más de lo que pediste o entiendas. Ana, en primer libro de Samuel, pidió un niño. Es lo que ella pidió. Y Dios no nomás le dio un niño, le dio un profeta. David pidió ser librado de Saúl. Es todo lo que pidió él: líbrame de Saúl, Señor. Y Dios lo libró de Saúl y lo hizo rey de Israel. Rey de Israel. Pedro le pidió al Señor que se alejara de él: aléjate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús le concedió convertirse en un gran apóstol. Juan le pidió: déjame sentarme a tu diestra, nada más. Y además de que lo llevó al cielo después, le concedió escribir el libro del Apocalipsis. No más. Voltea con el de junto y dile: wow. O si estás chavo, dile: tómala. Dios te va a dar mucho más de lo que pidas o entiendas, pero es necesario que le creas. ¿Le crees a Dios en este año? ¿O vas a ser igual con tus pensamientos al azar, con palabras que no edifican, con una vida desordenada? Nunca te pudiste disciplinar a pararte temprano a orar. Querías todo a express, maruchan, como dicen. En este año es un año que te disciplines. Te lo digo con todo mi corazón, porque el Señor está cerca de venir. Las cosas en Medio Oriente, como ustedes saben, están poniendo tremendas. El presidente Trump mandó matar a este general de los iraquíes, de Hezbollah, el grupo terrorista. Y ahora se le vienen encima los del Islam, ¿verdad? El Papa Francisco va a hacer una reunión ecuménica. Y en cualquier momento, mejor ya ni nos vemos el domingo que entra, hermanos. Ya muchos, ¡fum! Así el arrebatamiento, te vas y órale, ya nos vamos con el Señor. Entonces vale la pena vivir para Cristo, vale la pena pararte temprano, vale la pena crucificar tu carne, hacer un esfuerzo de servir a Cristo. Muchos cristianos ni siquiera la Biblia han leído una vez completa, ni una. Y ya llevas 10, 15 años en Cristo. Oye, hermano, ¿y qué lees de la Biblia? El Salmo 23, hermano. Qué bueno, gracias a Dios por el Salmo 23. Pero ¿no has leído el libro de los Reyes, de Ezequiel, de Malaquías, de Daniel, de Apocalipsis? Pero es que no les entiendo. Pues no, porque no estás consagrado. Este año yo te reto a que leas la Biblia de tapa a tapa, completita. Tienes que leer 5 o 6 capítulos diarios, empezando hoy. Y en diciembre vas a haberla leído completita.
y Dios te va a hablar. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos por este pasaje del gran profeta Malaquías, que levantó su voz como una trompeta para exhortar a Israel a que se arrepintieran, a que se volvieran a ti. Y esa misma voz de trompeta de Malaquías la hemos escuchado esta mañana, Señor. Te damos gracias por esta palabra preciosa. Y si tú estás seguro, hermano o hermana que me escuchas, que tu nombre está escrito, está registrado en el libro de las memorias de Dios, si estás totalmente seguro y segura, levanta tus manos y agradécele a Dios. Y dile: Señor, gracias por el milagro del nuevo nacimiento, porque tú has registrado mi nombre en el libro de tus memorias. Señor, enséñame a guardar mis palabras, que no salgan palabras de amargura, de reclamo, de regaño contra nadie. Que mis palabras te bendigan, que mis palabras edifiquen a otros, que sean palabras de bendición, palabras bíblicas que salgan de mis labios. Te doy gracias, levanta tus manos y díselo: te doy gracias porque todas las lágrimas que yo he derramado por sufrir, Señor, por tu causa, por una pérdida, Señor, por un hermano enfermo o alguien que me traicionó, Señor, todas las lágrimas que he derramado están escritas en el libro de tus memorias, y tú me consolarás porque tu palabra lo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, ayúdame a traer cautivo cada pensamiento que sea pasado por el filtro de tu palabra y del Espíritu Santo. No permitas que mi mente divague, Señor, en depresiones, en tristezas o en disensiones. Que cada pensamiento venga delante de tu trono y que tú, Señor, pongas en mi mente, en mi alma, tus pensamientos para conocerte más. Gracias también porque todos mis deseos están delante de ti. Levanta tus manos, toda la congregación, y dile: Señor, el deseo más grande de mi alma es amarte a ti, es conocerte a ti, es servirte a ti, Señor, y entregar mi vida a ti, Señor. Y todos mis demás deseos, Señor, estén gobernados por el deseo principal de amarte y conocerte para siempre. Y presenta tus deseos en este momento, hermano. Tal vez tienes un deseo de un mejor trabajo, de una familia si estás soltero. Tienes deseo genuino de cambiarte a otro lugar a vivir. Tienes un deseo de inscribirte a estudiar la palabra. Dile: Señor, todos los otros deseos están delante de ti. Tú concédemelo, Señor, porque tú respondes la oración de tus hijos. Aquí están mis deseos delante de ti. Tú, Señor, provee para cada uno de ellos, porque tú me darás mucho más, abundantemente, de lo que yo pueda pedir o pueda entender. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te entregamos cada palabra, cada pensamiento, cada lágrima, cada deseo y cada oración de este año y del resto de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. El libro de las memorias. Aquí está todo, amiga. El libro de las memorias de Dios. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios. No nos vamos a retirar sin antes hacer un llamado, una invitación a todas aquellas personas que todavía no han entregado sus vidas a Cristo. Tal vez tú has escuchado el Evangelio y eres un simpatizante. Te gusta venir de vez en cuando, ¿verdad? Pero no te has entregado a Jesucristo. O posiblemente te invitaron y vienes por primera o segunda ocasión, pero la persona que te invitó fue un instrumento de Dios para que tú escucharas este mensaje. Dios es real, Dios existe, y Dios te da la oportunidad este día que lo conozcas. La Biblia dice que somos pecadores, que hemos vivido vidas alejadas de Dios. Somos bien orgullosos, muy soberbios, bien mentirosos. Los seres humanos así somos todos. Y que ese pecado merecía un castigo.
porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Por esa razón Dios envió a Jesucristo, y en la cruz del Calvario Jesucristo le pusieron clavos en sus manos y clavos en sus pies, una corona de espinas, y lo destrozaron a golpes. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió Jesucristo así? ¿Por qué derramó así su sangre Jesús de esa manera? Y la respuesta es porque te ama a ti.